Soy Esteban Morales, alcalde de Puente Genil. La lacra mundial que suponen los siniestros viales, con devastadoras consecuencias personales, económicas, sociales, exigen que la sociedad en general y las administraciones en particular adoptemos las medidas necesarias para evitar esta lacra mundial. Buenos días, mi nombre es Jesús Miguel García y soy el jefe accidental de la Policía Local de Puente Genil. Hola, soy Rafael Ruiz, oficial de la Policía Local de Puente Genil y policía educador para la seguridad vial. Soy Shane O'Connor, consejero de comunicación para FedEx, Estados Unidos, y gestiono campañas de seguridad vial para niños peatones en 10 países. Me apasiona mi trabajo y me encanta replicar en todo el mundo los programas de educación vial exitosos. El compromiso de la escuela y de la familia, el ímpetu y el incentivo de los menores y de los jóvenes, la búsqueda permanente de la excelencia de nuestra policía local y el compromiso del ayuntamiento que represento han hecho que Puente Genil, nuestra ciudad, sea un referente en educación y en seguridad vial valorado más allá de nuestro continente. Los próximos 27 y 28 de abril, Puente Genil acogerá el primer encuentro iberoamericano para policía para la educación y la seguridad vial. En él se reunirán expertos de ambos lados del Atlántico para afrontar desde el ámbito de la sociedad civil y desde las administraciones y de las empresas cómo resolver y dar una respuesta a esta lacra mundial como es los siniestros viales. Durante los próximos días 27 y 28 de abril vamos a celebrar en nuestra localidad un congreso internacional sobre seguridad y educación vial. Nuestra intención es crear un espacio que sirva de encuentro para la reflexión y el debate sobre esta temática. Para ello contaremos con personalidades y estudiosos y profesionales de la materia, tanto de distintos puntos de la geografía española como de otros países. Es el momento de impulsar la educación para la seguridad vial y el rol del policía educador como un instrumento indispensable para salvar vidas. Porque cuando una muerte es evitable, todos tenemos la obligación de educar para salvar vidas. Represento a FedEx, Estados Unidos, en el grupo de colaboración de la ONU para la seguridad vial. Estaré en el primer CIPSEVE de Puente Genil para hablar de las iniciativas mundiales de seguridad vial de FedEx y apoyar esta iniciativa del Ayuntamiento de Puente Genil. Os esperamos en Puente Genil los próximos días 27 y 28 de abril para que conozcáis nuestra cultura y nuestro patrimonio, para que disfrutéis de nuestra gastronomía y de nuestra hospitalidad y juntos, compartiendo conocimiento y experiencia, seamos capaces de impulsar el cambio cultural necesario que nos ayude a salvar vidas. Sin duda alguna va a ser una experiencia bastante enriquecedora para todos. Nos encantaría contar con vuestra asistencia. Muchas gracias y un abrazo.
Nos vemos en Puente Genil el 27 y 28 de abril en el primer encuentro iberoamericano de policías para la seguridad y la educación vial. Os esperamos en Puente Genil los días 27 y 28 de abril. Ayúdanos a salvar vidas.